No, sí. Vale. Vale, un segundo. Uy. Tengo que ir a mi correo. En teoría. What? ¿Qué coño? Entra en mi correo. Entra en mi correo. ¿Vale? Y vosotros sabéis que cuando no enviáis un correo, pues, se te guarda en borradores. ¿No? Pues tengo un correo hecho el 2. No, el 3 de octubre de 2021. Y es un enigma. Porque no significa nada. Es que lo he visto y me queda así en plan. ¿Esto qué coño es? Que total, me he quedado con una cara de... La tuya por si acaso. Esto está la polla. No me quiero registrar. Que no me quiero registrar, he dicho. Coño. Hala. Está por culo. Quita esto, quita esto, quita esto. Esto lo puedes quitar. Esto lo puedes quitar. Esto lo puedes quitar porque son misiones. Esto lo puedes quitar porque ya lo veo en el mapa ya de por sí.
Vale, ahora la pregunta es, ¿de todo esto hay cosas que pueda hacer? Porque creo que hay cosas que no puedo hacer. Vamos a probar aquí, por ejemplo. Por culpa de su causa, sin duda. ¿Nunca acabará esto? Dios mío. Por favor. ¿Ves? En efecto, no se puede. No todavía. Y creo que es porque eso no es un coleccionable per se. De hecho, en efecto, no son coleccionables. Si aprendo a leer, me daría cuenta de eso. Salute. Vale. Aquí hay una. Buongiorno. Aparte, estos mapas son mucho más fáciles de leer, tío. Es que los mapas del 1 miran que eran horribles. ¿A qué te refieres con estar roto? ¿Qué significa estar roto ahí? Sí, es que en el 1 era como, ¿ves esto que parece un camino? Sí. Ve a ver si hay. Ve a ver el camino. Vale. No hay camino. ¿Cómo? No puedes estar aquí. Ahí está. ¿Crees que puedes? Mato de dos. ¿Qué tienes para matar de dos? Me da mucha curiosidad. Escopetas de evento. ¿Ah? Me gustaría... tener la cuenta. Para no hacerme la picha un lío. Cuando disparo me dan vida. ¡Oh! ¡Hostia! Pues sí, está puto roto entonces. ¿Sabéis lo más gracioso? Que en la cuenta de YouTube, donde estoy subiendo todas las campañas ahora, lo más lógico sería que me pillase el Modern Warfare y jugase Modern Warfare. ¿Sabéis por qué? Cuando... Esto no lo sabe mucha gente. Y por eso no uso el canal de... el correo del... del canal como contacto, porque me da mucha vergüenza ajena el este, pero lo creé como con 11 añitos, 12 añitos. ¿Sabéis cómo se llama el correo del canal de YouTube? Modern Warfare Canal.
No me escondía, ¿eh? No me escondía. No me escondía. No, no, no. Yo, bien orgulloso de mi Modern Warfare canal. Porque uno tiene que recordar de dónde viene. Es eso, los primeros vídeos que hubo en el canal eran todos gameplays del Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Luego pasé a Black Ops, Black Ops 2. Y ahí dejé la saga. Jugué al Ghost. Pero ya lo jugué por gusto, ya no por... Joder. Pues sí, está rotísima la puta escopeta de los cojones. Eres un monito muy gracioso. Señora, no me tire los tejos, por favor. Creo que no me tendría que haber podido subir aquí, ¿verdad? Es impresionante y también temerario. Ah, pues sí. De hecho, se me había bugueado, pero no como yo pensaba. Ah, coño. Era bastante más sencillo de lo que parecía. Vale. Encontration este también. Coméntenos. Dios mío, es imposible. No puede ser. Es un código de ordenador. Déjame compilarlo. Mierda, es un archivo cifrado. Cárgalo en mi ordenador. Soy un as descifrando códigos. No puedo. Solo es compatible con el propio Animus. Cárgaselo a Desmond. No puedo creerlo. Soy... Me llaman el sujeto 16. Espera, no tengo mucho tiempo. Hay algo que debo enseñarte. Nos han mentido durante todo el tiempo. Todo lo que sabemos y todo lo que nos han enseñado a creer es falso. He cargado la prueba, el archivo que lo demuestra todo. Pero lo he dividido en 20 segmentos, cada uno con un código. Nunca seas lo bastante prudente, Reina Isabel. No, no es ella. ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido el código del primer archivo en este programa.
Encuéntralo. Encuéntralos todos. Y empezarás a comprender la verdad. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Oh, el núcleo de memoria. He transferido los datos de memoria de 16 desde Abstergo al Animus 2.0. 16 debió hackear la máquina mientras Vidic le dejaba solo. Espera, espera un segundo. Los signos escritos con sangre en las paredes de Abstergo eran pistas. Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus. Cinco de estas escenas míticas tienen una similitud central. Selecciónalas y podrás comprobarlo. Manzana. 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 A ver, aquí en teoría hay una manzana. O debería. Ah, vale. Manzana. Pues vaya tela, Pau. Aunque, bueno. Eso quiere... Al menos... Sabes que... Están, ¿sabes? Yep. Un poco al lore, que ya bastante, la verdad, porque esto lo he visto. ¡Hola! ¡Juro que ha sido un accidente! ¡Juro que no quería! Vale. ¿Quién te enseñó a moverte? Aquí estás. Vale, y ahora tú... Tú estás donde tengo que ir. Porque me parece ciertamente irónico... Eso, o... También se pueden haber dado cuenta de que...
estás más... Hoy, sobre todo, y en... Ayer a lo mejor también te vieron un poco chusta, ¿sabes? O muy chusta, no, no lo sé. El pasado. Una vasta red de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. ¿No es así? Pues es posible que se diesen cuenta de que algo pasaba. Vale. Hola, señor Bonaparte. El Tito Washing. Hasta que no lo tengamos todos, no merece la pena verlo. Venga, Estel, tío. Chao, chao. Más tarde, a lo mejor es directamente lo de... Lo de... El Jordi. Porque son las 6 y 20 ya. Pues venga, tío, nos vemos con lo de Jordi. ¡No! Puede que sea caro, pero mis productos son los mejores del país. Nunca vendo baja calidad. Bueno. ¿Qué haces aquí arriba? Yo no estoy arriba. Tú lo que tienes es... esquizo. ¡No! Lo entenderías. Pero por favor. Baja o morirá. Tú no puedes subir aquí. No, ya lo sé. Por eso, técnicamente, no estoy arriba. ¿Que no estoy? Bueno, sí. Que es verdad que no puedo. Espérate. Que sigue, me estoy bajando ya. Que me estoy bajando ya. Persiana, iba a decir. ¡Persiana! ¿Que eres una persiana? Vale, aquí.
aquí arriba. No estoy arriba. Vale. Coño, se ve poco, ¿sabes? El sigilo es su pasión. Muere. Se transmite. A ver, la llevaba con él, era su herencia. ¿Esto no? Houdini empezando la huida de la celda de tortura acuática china en 1913. Puto ciego, que también. Gandhi durante la marcha de Sal, 1930. Que hay otra. Es para el otro lado. Ay, no. Vale. Aquí hay otro. Buah, tengo unas ganas de mañana lo del combate, tío. No te cesa la idea. Venid, Michi. Para tener buena salud no hay nada como una. Venid a ver los últimos modelos del diseñador más grande. Si yo sigue, ¿qué demonios echaré a la guardia haciendo encima? Es bastante peligroso, ¿no? Vale, tengo todos los de esta zona. Aquí hay una que imagino que será la que he marcado, y allá está la otra.
Vale. Pero el por culo que me ha dado subir allí, hay que volver a subir. No, 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 baja, 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 baja. Fascinante, pero ¿por qué no hablamos? Salute a voi. Esa había forma de bajar rápido. Yo bajé más rápido de lo que debía, pero había forma de bajar rápido. Creo que nos va a dar tiempo a terminar. A terminar toda esta zona. Sí, ahí está la. Te da ganas como de... No, ahí, ¿verdad? No hay chance, ¿no? ¿Confiamos? Había chance. Había chance. Hay veces que solamente hay que tener un poco de fe. Señor, no le voy a engañar. Cúrame. Cúrame. Señor, cúrame. Cúrame. Gracias. Quizá en otra ocasión. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Tío, ¿es que ha perdido el juicio? Bueno, técnicamente he perdido un juicio. Sí. Es por lo que no tengo familia.
misa que el cardenal iba a oficiar la semana próxima se ha cancelado por la plaga. Recemos por su pronta recuperación y confiemos en que la plaga quede confinada en el pequeño e insignificante pueblo en el que estaba. Hay un montón de plumitas así, macho. Creo que ahí no voy ni siquiera a poder llegar, pero voy a intentarlo. Porque haya otra que sí. No, que va. Está ahí. Se puede nadar. Pero siento que ya te lo dije, pero ¿sabes lo peor de todo? Del nadar. ¿Sabes que es canónico que el primer Animus tenía un fallo y por eso no podías nadar? O sea... Técnicamente es canon que son unos incompetentes. ¿Se ha bugueado la luz? ¿O ha sido cosa mía? ¿What? No. Te estoy diciendo que subas. Subí aquí solo por gusto, no te voy a engañar. No. Buenas, Luminix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. Haciendo coleccionables. Y ahora veremos lo que el tito Jordi Wild está montando. Técnicamente esto está al final del camino, ¿o qué? Aquí arriba. Como tiene que ser. Vale, pues... Pues sí, más o menos hemos tardado lo que iba a decir.
Vale, pues... hacemos una cosa. Hacemos un descansito de 20 minutitos hasta que... abra lo de Jordi. Y charlamos un ratete. Un segundito. Un segundito. Prueba,